Familia, mis paisanos, les presento este hermoso municipio colorido de gran tradición artesanal, Guacamayas. Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Recorrer las calles de este municipio es ver un gran paisaje en cada una de sus casas, además del orgullo de nuestras mujeres artesanas que elevan el nombre de Guacamayas por el mundo. Aparte de la ganadería y la agricultura, son las artesanías y el turismo lo que debemos potencializar en este territorio. Tristemente, aquí hay familias en condición de pobreza. Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor, que la lleve a un alto nivel de progreso, que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar cómo la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad, la ha tenido en total abandono, solo le ha ofrecido migajas. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. ¡Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá!